Oye, Beto. Yes, sir. Oh, yeah. By all means. Ya está. Ahora sí, Ned. Paterrín, mándale un saludo a Radio con la Mocha, Paterrín. Muchachos, después se toma foto. Ya se va a poner a se acabó la foto. Se acabaron las fotos, muchachos. Seguridad. Échale otra cosa. ¡Ale, bulla! Ahora, saludito para Chuy Mérida. Foto time, es foto time ahorita. Excel, ¿dónde andas, Excel? ¿Dónde andas, Excel? Se supone que aquí andas, que aquí vives en North Carolina y no. Bueno. Aquí no he mirado a muchas personas, hay gente que ya tiene toda la mañana acá, y ¿cómo se dice? Y después, les ando mirando apenas ahorita. No, no es el pico, es el calcillo. ¡Está saliendo en vivo, vato! Mándale un saludo a los compas, a los radio como la mochas, a los compañeros. ¿A quién le quieres mandar saludos a los compañeros de radio con la mocha? ¿A quién le quieres mandar saludos? A todos los compañeros con la mocha, con la meche de guerrero. Se va. Eres un cabrón, ¿eh? Te le pegaste. Invítanos tú, Jalisquillo. Eres un cabrón, te le pegaste de cachetito para la foto, ¿eh? Y más interesante estuvo que tu señora te tomó la foto, ¿eh? Eres cabrón. Eres más cabrón que bonito, pero al rato van a dar una buena cazuelazo, unos pinches cazuelazos. ¡Qué fiesta, señor! Ah, a ver, Karen, ¿qué dices? Ándale, hoy. ¿Ves? No que tú eras el que mandabas, pues. No me estás diciendo acá. Bueno, vengase para acá para bailar. A ver a la Meche de Guerrero. La número uno de Guerrero, chinga. ¡Ámalo, Ricky, papá! Algo está pasando por allá atrás del escenario. No me dejan entrar y soy su hijo. No me dejan entrar. Voy a pasar de este lado. No, de aquel lado de enfrente, por favor, muchachos. Con el público. Pinche pigo. Los autógrafos vienen después. No me digas. Leche, leche, leche. Hay otra. Leche, 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 leche. No, ¿cómo puede ser eso? ¿Se quemó o qué rollo? Como él le dio su autógrafo, por eso no lo deja venir. Valiendo, sombrero. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Mil disculpas a todo el público presente, pero no va a poder pasar. No parece seguridad, güey. Jalisquillo, ¿qué está pasando con la presentación de la Meche de Guerrero? Pues estamos atrasados. Creo que vamos a elegir si queremos luz o queremos que nos cante. Porque no levanta o no se reúne. Lo que queremos es que cante la Meche. La luz no importa, lo demás. Quiero que cante ella. Además que cante aquí solita en la luz. A huevo. Que se venga y hasta me junto con ella. Se quemaron los teclados, dice. ¡Ah! ¡Ah, hijo de la chingada! No ching, entonces. ¿Qué pasó? ¿Se va a aprender o no? En eso estamos trabajando, dijera tu presidente. Estamos trabajando en eso, por allá con la gente, ya en el atrás de escenarios. Público. Ya. ¿Saben cuántos años tiene la Meche? No lo digan, por favor. Que se la reserven. No le hagas caso a esas preguntas.
quiero. Güey, te habla tu mujer. Bueno, hablamos después. Yo lo que quiero es que la Meche va a cantar y va a echarse tipo amor. Pero algo está pasando por allá. Algo está pasando, está negociando ahí. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? Te mandó saludos Oscar Pérez. Dice saludos para el cabrón cachetón de Jorge Cortés. Metiéndose porque ustedes andan metiéndose. ¿Qué les quieres decir a toda la gente que se perdió el show, se perdió la fiesta? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué dijo? Si no voy, no va a servir esto. Yo les digo que la verdad se perdieron mucho dinero. Pues, al final de cuentas, de seguro que su esposa dijo, vámonos con mi suegra. Valió, madre. Se perdieron de esa diversión. ¿Dónde andas, pelón Hernández, que no te miro? No me digas que no viniste, chingado. Se perdieron de esta cosa, pero bueno, véganse cuando quieran. Radio Mojarra, somos los números. Bueno. ¿Dónde andas, tocayo? Roberto Mendoza, que no te miro tampoco, no te he mirado. Bernardo Castro, saludos Bernardo Castro para Kim Buster. ¿Qué quieres decirle a tus fans de Radio con la Mocha, pues? Yo les digo que se dejen caer la greña porque tú tuviste los pantalones para decir, ¿sabes qué? Vengo y te la llevo. ¿Sí o no? Ah, bueno. Cuando uno habla, cuando uno se compromete a algo, hay que cumplirlo. ¿Verdad? Ya dice que nos callemos a la chingada. Meche. Nah, toco callo, ¿cómo así? Ahí está la gente. Toma, Beto. Miren, ahí está. Ahí está para que no digan que. Ahí está para que no digan que no les graba uno, ¿eh? Pero, pues no, pues ni modo, para la otra. Ahí está la gente. La gente está esperando a Meche de Guerrero en este momento. Van a salir en los videos. ¡Viejón! ¡La porra te saluda! El Eri Pello por aquí anda. Eri, por ahí anda el cabrón. Allá anda bien pedo ya el cabrón. Deja ver si te lo busco por ahí. Que te mande un saludo el cabrón. ¡Oh, allá anda el cabrón! Mira. Anda el Eri. Saludos a tu pinche meño. ¿Dónde andas, pues? Alcaray García. Mándale saludo a tus compas. A todos los gordibikers, ya. El número 16 y el 17 de acá. Ya está. Todos los gordibikers de acá. Ok. Ya, qué chingón, qué bonito. ¿Cuántas millas te aventaste? Sencillito, 85 nomás. Y nada de agitado, ¿verdad? Nada, llegué fresco como una lechuga. Como una lechuga. No, neta, no es cotorreo, porque yo, la verdad, yo miraba gente que estaba bien pálidos y pero pues eso es parte del proceso, pero aquí se mira la diferencia de cada quien, cuánto está trabajando en su ejercicio, la condición que tiene cada quien, pero pues eso es algo muy bonito que de este deporte, ¿no? ¿Qué les quiere decir a todos los que no hacemos ese deporte? O a los que no hacemos ningún pinche deporte, la verdad. Ya está. ¿Para dónde vamos? ¿Para el otro Mojarra Tour? Para Florida, ¿verdad? Con Alejandro Urban, ¿verdad? Ya está. Ok, bueno, chido. Deja que paso acá porque me quieren que... Eric, disculpe la interrupción, por acá quiere que les mandes un saludo a este Jaime Ortega. ¿Y dónde anda ese cabrón del Eric Bello? ¿Qué onda, pues? Esperando aquí, ya la banda preguntó, el Beto ayer preguntó por ti, preguntó Nancy, preguntó por ti, hay varias bandas estuvo hablando que qué onda, que no me andabas, pero como ya eres un chaborruco, ya saben que te pegan en tu casa, Beto. Valió madre, ¿verdad? A ver, ahorita nos venemos. Ahí estamos, saludito para Bertín Zúñiga. ¿A quién le quieren mandar saluditos? A Guadalupe Solís. Ahí está, ahí va a quedar. Ahí se va a conectar ahorita. Mira nomás, qué chingón. Estamos bendecidos con el clima, ¿sí o qué? Pues mira, ni modo que digas que está frío, ni modo que digas que está calor, o ni modo que digas
Saludos, Jaime, saludos, Jaime, ahí estamos, claro que sí, ahí estamos. Aquí andamos. Chido. Saludos a Jacobo Campo, Bertín Zúñiga, Jaime Ortega, saluditos. Pues bueno, mi gente, aquí andamos con toda la bandera esperando el show. Saludito para Tanita Lechuga, saluditos para Jimmy Santana. Mira, acá anda tu tío, mira Jimmy. Mira, acá anda allí, acá anda. Acá anda este, acá anda tu tío, mira. Mira, ahí está, mira, tu tío, no, mira. Ahí está Meche, mira. Ahí está Meche. Miren ese hombre, qué contento por tomarse una foto y miren, este corrupto el auto. Saludito David Orozco, fíjate que pues, estamos esperando que se haga el guateque, como dicen. Miren el Benito tomándose una foto con Meche. Saludito para Víctor Palafox. ¡Esmeralda! ¿Dónde andas? Mi este. Mi esposo anda aquí abrazando a mi novia. ¡No, shit! ¡Ah, oh, valió madre! Chipigui, cabrón. Valió, cabrón, ¿no? Tómate otra foto ahorita que tienes chando. ¡Araceli! ¡Tu esposo anda abrazando a mi novia! Dile a Meche que me mande un saludo. Meche, dice Nomalás Hernández que si le puedes mandar un saludo. Sí, claro que sí, un saludo para. Nomalás Hernández. Meche, okay, que el bueno. Se mira muy maltratado y es Meche la preparo. Mira, mira. No, no, no. ¿Qué te pasa? En cualquier escenario. Bueno, venimos para acá de nuez. Mira. ¡Esto! Que voy a descontar el tiempo. El tiempo, Simón, no, pues dice el Piwi que. Dice el Piwi que se quemó algo, no sé qué rollo. ¡Ah! ¡Salió! ¡Valió! ¡Ah! Simón Saúl, ahorita le digo, dice Pelón Hernández. Peto, agarra el micrófono y manda un saludo a los Gordy Bikers. Claro que sí, ahorita. Ahorita mandamos un saludo para los Gordy Bikers. Mándale saludos a la raza, pues. A la que tú quieras mandar un saludo. No, Mauricio Monroy, fíjate que el ganador del Jeep fue el número 146. El número 146 fue el que salió ganador. Dice, oh sí, dice. Ah, sí, Pelón, ahorita voy a ver. Yo le digo, como un gusto. Ahorita le digo que te mande tu saludito. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Dice Saúl Gutiérrez. Bueno, pues. Que si por favor le mandas un saludito a Saúl Gutiérrez. ¿Cómo está pasando? Primero que nada. Para Saúl Gutiérrez. ¡Ay, pues qué marcha! ¡Venimos a divertirnos! All right. Bueno, les vamos a comentar algo. Lamentablemente, como se han dado cuenta, todo el día hemos tenido problemas con el audio. No es cuestión de nosotros, no es. Son las cosas que pasan cuando los eventos son en vivo. Y Meche estaba muy contenta de estar aquí con todos ustedes, de estar con sus fans, pero lamentablemente hubo un corto y se quemaron unos instrumentos. Así es que no vamos a poder continuar, pero ella no, ni siquiera se tiene que disculpar porque tampoco es algo que estaba en sus manos. Así es que les pido por favor que le den un fuerte aplauso para que venga a saludarlos. Ahorita le digo al caray García, porque creo que va a tener que dar unas palabras acá. ¡Meche!
Gusto de verte, corazón. A ver que se escuche. ¡Meche! Bueno, pues, corazón, te pedimos disculpas porque sabemos que estabas súper dispuesta a dar lo mejor de ti esta noche. Es como les estoy diciendo a ellos, algo que no podemos controlar nosotros, no lo puedes controlar tú, no, no. Ya pasó y estás aquí, como te digo, no tienes que disculparte, pero hay mucha gente que sí te quería ver, que sí te quería escuchar cantar, que sí quiere una foto contigo y por lo menos salúdalos, te pedimos una disculpa. Nosotros sí te pedimos una disculpa a ti por tu inversión, por tu tiempo, pero también queremos que nos entiendas que no está en nuestras manos, ¿ok? Así es que saluda a tu gente, ¡una bulla para la Meche, Guerrero! Hola, muchas gracias, gracias por estar aquí presentes. De verdad, venía súper contenta, quería disfrutar de ustedes. Lamentablemente, acabamos de tener problemas con la luz. Me están diciendo que desde la tarde hubo problemas con el sonido. Sí, sí. No se pudo controlar. Se quemaron dos teclados. Y pues sin eso, ¿cómo podemos continuar? Se quemaron unos monitores. Sí. Y lamentablemente no podemos seguir. Sí, sí. Yo de verdad estaba súper contenta. Aquí estoy, sí, sí, estoy dando la cara. Sí. Y no tiene señal. Sí, sí, sí. ¡Karaoke! 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 De verdad se los agradezco. Sí, sí. Soy muy llorona y me van a hacer llorar. Un, dos, tres. Pero estoy aquí. Muchas gracias. Lamentablemente no podemos tocar. Ya los muchachos ya están desconectando todo, pero pues sí. Aquí estamos. Muchas gracias. De verdad, de todo corazón. Quería yo participar con ustedes. Pero si gustan una foto, un video, aquí estoy con ustedes. Que le mandes un saludo al Caray García, por favor. Al Caray García. Saludos para Caray García. Al Caray. Sí, sí. García. Uno, dos, tres, sí. Ahí un está. Fuerte aplauso para la Meche de Guerrero. Sí, sí. Ella va a estar aquí atrásito. Quien guste tomarse una foto con ella, quien guste un apachurro, también se los va a dar. Sí, 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 sí. Gracias. Sí, sí. ¡Karaoke! Miren a la Laurita Pía, cómo se malpasa. Cómo se malpasa la muchachona. Cómo se malpasa la muchachona. Dale una saboreada a la gente que está en cámara. ¿Cómo se pone? ¡Oh! Sí. Oh, anda con todo. Anda con todo. Canta, mándale saludos a la gente, por favor. Sí. Y para dónde será el próximo Mojarra tú, primero Dios, si Dios nos deja con vida. ¿Ah? No. ¿No escuchaste el... ¿Eh? ¿No escuchaste dónde va a ser? Yeah. You're right. Enjoy. You're mute. Que empiece el pinche rock and rollazo, que ni modo que ñoño. Ni modo que ñoño si se oye el chavo. La matraca para los sordos, güey. Sí, para simular. Pelón Hernández te mandó saludos. Ahí está, Pelón, para que vea que somos palomas mensajeras y gratis. Humberto Díaz te manda saludos. El Tana Lechuga de Florida. Ya estás. Qué mala onda eso que pasó. Sí, sí, sí. Pero puede cantar como karaoke. Como karaoke. ¿No? Como pista, sí se puede. Si quieres, puede cantar como karaoke. Pues la gente lo que dice, pero. ¿Dónde está la ¿Cómo se va a hacer?
Eso es para los sordos. Piwi, saluda a la banda, Piwi. Estoy gritando. Sombrero, creo que se quemaron los pinches. Se quemaron los teclados o no sé qué pinche rollo pasó aquí. Y quiero un monitor o no sé qué rollo por acá se les quemó y la neta no. Solamente está tomándose la foto y ya. Lo único. A ver, ¿quién está dando lazos desde ese rato? Muy amable, gracias. No te voy a regañar, pero a ti no te voy a dar nada. Ay, Tana Lechuga, ¿quieres un saludo o qué? Que si le mandas un saludito a Tana Lechuga, por favor. A el Tana Lechuga. Vamos a ver si es cierto. Sí, sí es cierto. Ay, ya, gracias. A ver, chicos. Foto time. Saludos para Norte Carolinas. Felicidades. Tuvimos problemas, pero ya todo se arregló. Bueno que es DJ, ¿eh? Bueno que es DJ. Ya se solucionó. ¿Quién es el bolillo? A ver, dime quién es el bolillo. ¿Quién es el bolillo? Por favor, dime, a ver qué rollo. La neta no sé quién. No sé la neta quién. A ver el número. 166. 166 a la 1. 166 a las 2. Claro que sí, pelón. El primero que me enseñe la foto que se dice el pelón Hernández, si le puedes mandar un saludo, por favor. A pelón Hernández, por favor. Un saludo para pelón Hernández, de parte de la Mente Guerrero. Ya, te ganaron, mi chula. Árale, pues, ahí estamos. Gracias, Meche. El primero que nos traiga, escuchen bien, ¿eh? Dos cervezas. Y si le mandas un saludo a Giovanni Roque, por favor. Dos cervezas cerradas. El primero que nos traiga dos cervezas. Ahí está, gracias. Muchas gracias. Ahí estamos, pelón, sabe que sí. Oye, ¿y por qué no, no puedes echarte unas cancioncitas en karaoke ni nada? Dale, vuelo. Ah, ok. Bueno, pues, gente, para que sepan, va a ser karaoke un ratito, aunque sea porque pues toda la no, chimo. Cinco tragos de cerveza y nada más que se pere mi incómoda, se va a morir ella. Y yo voy a seguir aquí muy titoleando. A ver. El primero que me traiga. Uno, dos, tres. Una foto con Gris Pellagut. Dos más. Que me enseñe una foto con Gris en su teléfono. Juan, se te cayó el dinero. Una foto con Gris a la una. Una foto con Gris a las dos. Una foto con Gris. Ahora, Juan. Dos y media. ¿Está tu teléfono para tomarse la foto? Ya no. Oh, ok. Ya no. Felicidades. Pasen los dos o uno solo como quieran. Aquí voy, yo no se tomo. A ver, vamos a ver qué más. La primera mujer que traiga una foto de su esposo en su cartera. Ja, ¿cuándo? Sí. ¿Quién trae una foto del esposo? Chicas, a ver, ¿no traen una foto de su esposo en la cartera? Allá. ¿Quieren otra, sí? Él le va a otra costada. Él le va a la otra costada. En la cartera. Ahí está. Felicidades. Creo que sí. Le dio un perro. La primera chica que me traiga un brasier. ¿Sí o qué? Era chingona. ¿No traes, güey? ¿No traes? Mándale un saludo a Luis García que está conectado, porfa. Mándale un saludo a Luis García que está conectado y dile algo a ver qué le puedes decir. Ahí puente. ¡Hinche hija chichona! Ahora sí me batalló. A ver, el primero que me diga el nombre de tres conces.
¿Qué tres conoces? A Guadalupe Acosta, Ingrid y tú. Ingrid, no. Guadalupe Acosta. Fuera. Leonor okay. Fabián, bueno. Guadalupe Acosta y este. Meche, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, hijo? Dice que se va a quedar un rato para hacer karaoke. Tres cosas. Sí, dice que va a hacer karaoke. Agarra tu premio. Donde quieras. Uno. Dice Luis, Meche. Vamos a ver si la chichona cae, no le digan. Dígame, si ya escuchan, porfa. ¿Ah? Pero si ¿sí te vas a aventar unas rolitas en karaoke, si verdad? La chichona cae en mis redes. La primera que me traiga un calzón o una tanga. ¡No manches! ¡No! Miren lo que acaban de hacer acá. Parece que estamos en donde. ¡No chingues! ¿Cómo ven lo que acaba de hacer esta persona? ¡Qué atrevida! No, pero, muchas gracias, porque mira, te voy a decir una cosa. Laurita, ¿me vas a otra persona? ¿Te vas a dejar? Otro, sí, otra persona, cuando le pasa esto, ya se hubiera ido. Entonces tú, lo que estás haciendo, de cierta manera, estás ya conviviendo con todos nosotros y te agradecemos que te quedes a compartir este bonito momento aquí con nosotros. Entonces, es algo muy chido. Ven, Roberto. ¿Qué pasa? Sí, pero no te preocupes, no te debes. Yo sé. Tal vez trato de entenderte, pero no es culpa tuya. Yo creo que mira, para esto, es decir, cuando el artista es responsable o sí es culpable, yo creo que sería en cuanto te dejara el avión y que no te presentaras por solamente llegar tarde y que te deja el vuelo. Eso sí sería, sí lo tomarías como algo personal, que te sentirías culpable, te deberías de sentir culpable, pero en este caso no, porque como bien le explicaste, explícales a las personas nuevamente, porque hay mucha gente que se está conectando de nuevo, explícales a las personas por qué no vas a poderte presentar con tu grupo. Es la única que no quiere el premio, ¿sí lo quieres? Ajá. Sí lo quiero. Tú agárralo, Shiva. Todo es tuyo. A ver, vamos a ver si caen los hombres en mis redes. Los hombres. El primer hombre que me traiga un calzón o un boxer. Creo que me estaba diciendo Nancy y el señor Roberto que... No, que se lo quite. ¿Ya? ¡Llegó! ¡Ay! Es igual shock. Con el chichero y la tanga. Vamos a soñar con los de Contreras. Benito, qué afortunado eres. Ya vimos todo lo que te estás comiendo, desgraciado. A ver. Denme ideas, ¿qué más podemos pedir? A ver. No hay culpables aquí, aquí son cosas que pueden... Estamos viendo si podemos conectar el aire para que quiere que quiera tratar este momento. Ajá. Ok. Bueno, no, pues que bueno, nos da gusto. Esto que pasó, eso que... Mira, te consideramos... Esto primero es un artista cualquiera de mi parte, te lo digo, de mi punto personal. No podemos culpar a nadie, pero... Porque tú eres de la banda, tú eres de toda la raza, tú perteneces a la... A todos los Radio Mojarra, porque Luis te dio la oportunidad...
te presentaste ante muchísimas personas que no te conocían. Entonces, de cierta manera, nosotros ya, toda la gente te consideramos de la misma banda de nosotros. Entonces, es por eso que pues nos da gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos y compartiendo estos momentos tan bonitos, porque mira, es un gusto mirar a todo este gentillal que está aquí, súper contenta, y pues tú sabes, es algo muy chido. Entonces, pues obviamente todos entendemos esto, que eso no lo controla nadie, y no es culpa de nadie en esto que pasó, porque a esto le puede pasar a cualquiera, entonces no te tienes que sentir mal. Pero ahorita, como dices, pues si te avienta unas cancioncitas aquí, que te haga el espacio. Sí, claro, sí. Para mí, pues siempre es un gusto tomarnos a nosotros. A ver, chicos, aprovechando, por favor, por favor, de todo corazón, los queridos. Que repito que ya piensan empezarse a retirar. Si ven basura en su camino, por favor, levantarlo y tirar en los botes. Si están abriendo cervezas, por favor, termínenselas. No las dejen tirado a la basura. Es para ustedes, es gratis, pero por favor hay que cuidar lo que tenemos, ¿ok? Si quieren pasar a comer, es el último momento, en las últimas horas que va a estar la señora ahí. Por favor, pasen, sírvanse con la cuchara grande. ¿Y qué más, Roberto? Podemos estar aquí todavía hasta mañana. Los que se quedaron a acampar, los de los Arbis. ¿A poco ya podemos te vas? Estar aquí todavía hasta mañana. Quiero, me dio gusto. Así que disfruten todavía. Tenemos hasta las 10 de la noche con ruido. Okay. Si alguien quiere hacer ruido todavía, pueden hasta las 10 de la noche. Dile que me tome una foto con tu teléfono. Córreme, la compartes, porfa. Me la mandas. Lo dejé cargando en el teléfono. Okay. ¿Tú no traes teléfono? No puedo contar porque no tienes instrumentos. ¿Tú no traes teléfono? Sí. ¿Qué más quisiéramos? A ver, porfa. ¿Traes tu teléfono con Vera? Echame una foto con Beto. Porfa. Entonces, ahí me la manda. Pero acá irá, ahí. Por favor, si ven por ahí, basurita tirada. Tú para acá. Recójanla, por ahí están los botes todavía. Tenemos un poquito de trabajo nosotros, pero si nos ayudan un poco para que pueda ser menos, se los agradecería mucho. Thank you. Que te vaya bien. Muchas gracias por todo, La verdad que vaya bien. Mucha pena. Nosotros hicimos todo lo posible para que esto fuera de lo más agradable. Así que no culpen a nadie. Son cosas que de repente llegan a pasar. Y ¿y qué más? Seguimos echando las tangas. Otro boletito, a ver, Roberto, ya que la tienes ahí, vamos a seguir regalando los premios. Vamos. Díganme, vamos. Por favor, si se escucha bien, por favor, porque me decían que no se escuchaba. 026 a la 1, 026 a las 2. ¡Ay, sí está! A ver, 026. Ok, sí es. Agarra un premio el que quieras. Vámonos, el que sigue. 044 a la 1. Saludito Marco Sánchez, saludito para todos 0, los compañeros 4, 4, de Radio Con la Mocha, para Baruch, alias 0, el Gallo 4, Pinto, 4, 4, 3, para Adolfo. 157. Para son los tres últimos el Papirrín, para el Yogi Mix. Y también para todos ustedes, para el Sarigüeya también, claro que sí, para todos ustedes, les mandamos un saludo. 157. Acá está, mira. Sí. Ah, gracias. Gracias. Ahorita me dices, por favor, coméntenme ahí si se escucha, porque tengo el problema, me decían que no se escuchaba. Seguimos, porque así están recogiendo los premios, así es que vamos a continuar. 091. A ver, ahí ya se escucha. 091 a la 1. Dana Lechuga, por favor, o alguien 091 que me diga si las 2. Si se escucha. Uy, tenemos favor. Ganador. 091. Perfecto, agarra el premio que quiera. Continuamos. 016. A ver, dígame si se escucha ya. 016 a la 1. 016. Wow. Sí, agarra el premio que quieras. Continuamos. Si se escucha o no se escucha, por favor déjenme saber si se escucha, porque algo está pasando aquí también, no sé qué rollo. ¿Dónde está ese Henry Uribe que no te miré por acá, no te he mirado? Les digo, aquí todo el día, ha habido personas que llegaron desde ayer y
apenas me tocó saludarles ahora, pero no te miraba. Dice Tocayo, es porque traes Android. No, es mi pinche iPhone, pero no, saben que es que lo que pasa es que como se oye el ruidazo acá también, no sé si el pinche es audífonos, como ya que se ponen audífonos y no se escucha, pero ahorita sí se escucha o no se escucha ya. Díganme, por favor. Ah, gracias, Marlene. Sí, porque no se escuchaba ahorita. 1-2-2-2-2, vamos a continuar. 027 a la 1, 027 a las 2, 027 a las 3. Ah, ok, gracias. Seguimos, entonces sí se escucha, qué bueno. No, pues como ven, 184. Ahorita haciendo unas rifitas aquí. 184 a la 1. Con toda la raza, miren. 184, wow. Ahorita les vamos a decir porque pues creo que eso es lo que va a pasar ya. Sí, que tú quieras. Creo que, como les digo, Continuamos. Pues el espacio que estaba para Meche, pues... No se va a poder usar porque 025. Ya explicó por 025 qué, ¿verdad? 025 a la 1. Entonces, 025 pues ella al parecer iba a ser 025 a la 3. Unas rolas en karaoke, pero no se vamos 093. A 093. 093 a la 1. Esto para Alberto Santos. 093 a las 2. 093 a las 3. Estefanía Reyes, sabes de que 017. Meche no pudo cantar, 017, o sea, con su grupo, porque 017, se le quemaron unos instrumentos, al parecer, pero dice que sí se va a quedar a echarse unas rolitas en karaoke, vamos a ver si es cierto, o a ver qué rollo. Pero 082. De momento ahorita están rifando con unas, 082 a la 1. Con unas rifitas. 082 a las 2. 082 a las 3. El primero que me traiga a la esposa cargando hasta aquí sin bajarla, le damos un premio. Cargando hasta aquí. Un premio, chula. No, si vieran ahorita lo que pasó aquí. Si vieran lo que pasó aquí ahorita, dijo Nancy. Que la que trajera una tanga, no chingue. Ok, seguimos. ¿Qué creen que pasó? Pues una señora sí se la quitó. Se la quitó en pleno gendía. El primer hombre que me traiga un calcetín. No, imagínate. Un calcetín. Mira qué livianitos estos cabrones. Estos vatos son cabrones. Dijo una bañadita. ¿Te pasa? Hagan a negociar el puto calcetín. Vamos al siguiente, 139. 139 a la 1. 139 a las 2. No, pues están en la lechuga. 139 a las 3. Este vato, pues se la pasó chido porque vino y nos saludó a toda la raza que vino, pues los que pudieron venir o quisieron venir, ¿verdad? Pero se la pasó chido, yo siempre, y yo le pregunté, vamos, ¿qué onda? ¿Sí te la pasaste chido? Y dice, no, Simón. 069 a la 1. 069 a las 2. ¿Otro? ¿Te pasas? Pues ¿cuántos boletos agarraste, mi chava? No, okay, pues una señora, neta, literal, Marcos. Neta. La Nancy dice, a ver, la primera mujer dijo, que traiga a su marido de caballito. Dijo la Nancy, dijo la que se lo quite, cargue de caballito sin bajarlo. Que me traigo la tanga y valió más si se la quitó. No cuenta. Miren nomás eso. Ganaron. Un premio, chula. Un premio. Saluditos a Agustín Cervantes. Ok. Seguimos con la rifa. Ya se están acabando, ¿ok? Cada vez son menos. 148. Dice Agustín Cervantes. 148 a la 1. Estoy muy triste. 148 a las 2. Ya que no habrá baile, la Meche no podrá cantar. 148 a las 3. Seguimos. 1-4-1. Llore y llore en su camino. 1-4-1 a la 1. 1-4-1 a las 2. Saluditos, Jacinto. Dice, ¿cómo que valió este evento, chiales? Saluditos para Omar Cruz, para Marlene Rangel. Okay. Dice, allá los veo en California el martes. Por si ocupan algo, allá nos vemos. 1-9-0.
190 la una. Agüita Tello. 190 sí, saludos, no pude ir, no, pues sí, pues no te, no, no, 190 a las 3. Al viejón que ya 057. En Mojarra Posada, dice. Ventana Lechuga. En el estamos no sean culebros, regresen a... Ya cantó la Meche. No, no, Álvaro Collazo, no se va a poder, no va a poder cantar con su grupo, no va a poder cantar con su grupo. Pero supuestamente se iba a tirar unas rolitas con karaoke, entonces vamos a ver. 057 a la una. Ahorita para Armando González, para toda la raza de la cantera Jalisco, 0, 5, claro que 7. Sí. Saluditos. Vamos a ti. No sé en el momento ese, ¿no? Saludito para Chuy. Para Chuy Arredondo. Vamos a ver. Y para su esposa Cindy Verde, claro. Sí. Todos. Todos ustedes, miren, están ahorita en el tiempo de la rifa. Y aunque no lo vean, aunque no le vean tanto chiste, les digo que ha sacado con unas cosillas medias cabronas aquí. Y si se anima, la gente les vale. O sea, con tal de ganarse un premiecito. Y por tirar relajo, pues, por tirar cotorreo. 056 a la 1. Allá anda el Benny, miren. 056 a las 2. El Benny está echando chévere, mira, güey. 056 a las 3, seguimos. No, fíjate. 197. Saludos, José Sánchez. Ah, otra vez. No, chale. Pura agua. Gabriel anda tomando pura agua natural y refresquitos. Sí. O sea, pero alcohol no. Alcohol no. No. No sea. Pues yo no lo he mirado, la neta. Pues no, no. Él está aguantando vara, entonces. El último. Porque los demás me los voy a llevar yo. Sí, Marco Sánchez, te digo, como les estaba comentando, dijo que ella se iba a echar una rola en karaoke, vamos a ver si es cierto. 089, por ahí está ahorita estaba en el tiempo de regalándole fotos a la gente, pues tomándose unas fotos con las personas y todo, ¿verdad? Pero pues, vamos a ver qué chulo. A ver, mi Castro, el ticket, Ahí ganó otro. A ver. ¿Cómo se llama tu señora, Pelón? Para mandarle un saludo de parte tuya. Mandale un saludito, Pelón. Ok, para tu papá. Samuel Núñez dice, bueno, saludos, Alex Piña, el Chicherrín. Si me ayudan a cantar dice, una canción, Juan Carlos, lo que voy a hacer es que voy a abrir Alfonso los premios Puente, y nos vamos andaba a ver. Ella compando. El que se los gane. ¿Qué les parece? Martín por Cayo, Meche, no, pues Meche por ahí está, dice Marcos Sánchez, pero ¿qué pasó? Vamos, ¿por qué no canta con su grupo? No va a poder cantar Meche porque se le quemaron unos instrumentos, Marcos, por eso. Entonces, yo no sé cómo están estas personas en cuanto a amistades o de pura suerte que hubiera alguien aquí que les prestara. Ya se anda acelerando la raza. Que me encontré con otro amor. Y que en sus brazos fui dejando de querer. Ah, ok, le mandamos un saludito para su esposa del Pelón. Su esposa se llama Ana, de parte de su esposo, el Pelón. Claro que sí, con mucho cariño y mucho respeto para ellos. Saluditos. He deseado hasta tu muerte. Todos. Acá entre nos. La verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, espérense, vamos otra vez. Acá entre nos. Siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que estoy odiando sin odiar. Porque respiro. Ahorita ahora vamos a hacer un relajo, apenas está empezando. Saluditos, Euna, ¿dónde andas, viejo? Que no te miramos, vato. Saluditos para ti, para tu novia. Saluditos, Euna, ahí estamos también. No me quiere. ¡Ponga puto recarronazo!
dice que soy un vago. Una aquí. Espérense, porque ya se hizo desmadre. Nah. Espérame, porque ya no están cantando, espérame. Dile que nos avientan rock and rollazo. Somos pero de cantando, todo. Pero cantando. A ver. Tu mamá no me quiere. Dice que soy un... Dice que soy un pelado. Y un barbaján. ¡Suelta la niña! ¡Yahoo! ¡Vamos! ¡Ya tumbaron a uno! Ok, a ver. Vamos. Aguantan las carnitas. Yeah, that's not really good. Ahí déjalo que se controle poquito. No le hace que no sea grave, no importa, pero que ahí se quede poquito. Ahí déjalo poquito. Ahí. A ver, déjenlo un momentito ahí, por favor. Ahí déjenlo que se controle. Todo pasa rápido, mojarra, chingado. Es parte del show. ¿Estás bien, Benito? No tengas mamones. Espérense, tranquilo, denle tiempo ahí, que se quede él tranquilo. No es grave, gracias a Dios, primero Dios. Tranquilo, date tu tiempo. Tranquilo, Benito. Vente, Benny. ¿Todo bien? Ya está bien. Vente, Benny. ¿Todo bien? Tranquilo. Date. Espérense. Vamos a esperar a que se alivianen. Siéntate un ratito. Fue el Hugo, güey, que te puso el pie. ¿Qué fue que lo tumbó? Yo nomás quiero saber quién lo tumbó, cabrones. A ver, ¿quién fue? Vamos, porque te den doble premio. Denle la lapicera. ¡Denle doble premio! Nancy, denle doble premio a Benito, la neta. Quédense. Si ya tiene el premio con esa chichona, no chinguen. Ya. ¿Qué pasaron? Le salió un tercer chichón. A ver, vamos a continuar, ¿va? ¿Cómo dice Sandro? ¿Cómo dice Sandro? Por ahí anda este, pero... Si no sabe, ¿por qué me la están negando? Se van a volver a caer, ¿no crees? Se van a caer, ¿eh? ¿Vuelves a como estaba concursando? ¿Cómo será, pues? A ver, otro género que nos sepamos, ¿cómo que quiere? Una cumbia, pues. Una del tri, una, dos, tres. Las piedras rodando se encuentran. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada. ¡Ay, cabrón! Esto está pesado, así es, hombrecito. ¡Un reloj! Se acabó.
muchachos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Espero que haya pasado bonito, sigan divirtiéndose, tenemos un ratito aquí. ¡Uy! Vamos a bailar un ratito, chicos. Oye, me has embrujado con tu mirada. Es grande, profundo, me quema por dentro. Yo sé que es amor. Siento que cada día te quiero más. Buena pregunta, ¿dónde anda el Eric? Mira, este vato hace como 20 minutos se despidió de mí de aquí. Dijo que ya se iban a ir. La neta no sé si... Pero después de eso que se despidió de mí, aquí andaba saludando a la raza, despidiéndose también, pero como que ya se fue, ya no se mira. La neta ya no se mira, pero pues no sé por ahí anda, o no sé si ya se diría. Pues sí, esperamos que siga el bailongo. Mándales un saludo a la raza, Benny. Benny, mándales un saludito a la gente. ¿Eh? ¿De cuáles rolas quieres que te van a aventar? ¿De cuáles son tu agrado? ¿Cuáles son tus preferidas? ¿Eh? ¿Del Gran Varón? Ah, bueno, ahorita les vamos a decir que te pongan esa roleta. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Bien al tiro, ah? Esto es todo. ¿Qué? Valió más. Pero... ¿Ah? La cabrón, ¿no? Y anoche, ¿a qué hora llegaste allá a la puta casa de campaña? A las 4 de la mañana. ¿Y a qué hora te levantaste? ¿Ya bien tarde o qué rollo? Puta, no, pues no dormiste nada. Qué chingón. Ándale pues, ahí está, saludos para Brookton Beto, saludos desde California. Desde Los Ángeles, California. Saludos para toda la gente de California, claro que sí. Mira, pinche... ¿Dónde está este vato? Por ahí anda. Creo que por aquí anda ahorita. Voy a mirar al muchacho, a su morro. Vamos a ver si lo miramos para acá en la oscuridad. Ahorita para Amado Reséndiz, para Marisela Chávez. Si está por aquí, no, yo creo que ya le digo, ya creo que ya se fue. No, para acá no está este vato. Ya se fue. Dejen, voy yo por mi batería, porque la neta ya se acabó la pinche pila. Mi teléfono, entonces que hay que conectarlo. Vamos a cargarlo. Estaba ahí, ya se acabó. Estaba ahí en la mañana.
ver, a ver qué show. La batería, vamos a cambiar. Ahí está. Hasta ahorita lo regreso a la música, ¿eh? Para lo que hay ahorita, es para lo que hay, gente. What you see, that's what it is. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Aquí andamos, ¿no? Está. Qué bueno. Germán, Germán. Saludos desde Guatemala, soy. Ah, ok, saludos para Germán Félico. Saludos desde Guatemala, soy. Ricardo, escucha de Radio Mojarra. Claro que sí, mucho, me da mucho gusto porque somos un chingo de raza por donde quiera. Radio Mojarra une a países, ¿no? No solamente somos de una sola país. O sea, hay gente de Guatemala, gente de muchos países, peruanos, chilenos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, etcétera, ¿no? Argentinos y de todo. Entonces, pues está chido porque pues eso es muy bonito. Ya. Así que, pues qué chido. Entonces. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Ahí anda pinche Benny, ¿cómo ves este Roberto? Al pinche Benny anda, ahí andaba bailando ahorita, lo miré por ahí. Pasos prohibidos. Sí, 1, 2, 2, 3. Se cansaron. Está cabrón, pues. Anda bien acelerada. Anda bien acelerada la raza. Bueno, pues. ¿Qué les parece una cumbiecita? ¿Nos la echamos? Vale. Dale, DJ. ¿Seguimos o paramos? Va. ¡Sí!
celebraban en la feria del Coyote. La boda la celebraban en la selva del Coyote. Venían los papalotes, venían bien esosotes. Venían taratatata, cuando se den el tata. Para taratatatata, para taratatatata. Hoy se casó el huitlacoche. La Laurita, la Laurita la vas a matar, perra. Pinche pigüe, también ya anda medio encandilado el cabrón, miren. Ese cabrón ya anda encandilado también, no crean que. No crean que anda. Anda sin sentido, se anda medio. Medio el cabrón, miren. No, Santos Coyuco, para ti, como personas que se metieron apenas en el Facebook Live, no se pudo, porque se le dañaron los instrumentos o algo pasó, entonces eso no. No es un error de nadie, eso no es culpa de nadie, son cosas que pueden pasar, pues eso pasó. Una grandota, totota, unas chichotas. ¡Ay! Hoy se casó el huitlacoche. Exactamente, problemas técnicos. Unos instrumentos, algo pasó por ahí. Bueno, racita, me despido de todos ustedes. Ahí estamos, que se la pasen muy bonito también a ustedes. Que pasen muy bonita noche, muy feliz noche. Y ahí pues nos vemos, si Dios quiere, en el próximo evento. Este video lo hice para personas como ustedes que no pudieron venir, no pudieron asistir aquí a este evento. Por eso les hice este video, para que vean aquí un rato. Saluditos. Un poquito de todo, chicos. Ya saben que me vale, ¿verdad? El audio está mal. Saluditos, Chilango Trinidad. Claro que sí. Saluditos para toda la banda. No te miré, la neta. Ahí estamos, saluditos.